Capítulo 51 Atar los Extremos. Rogue fue admitida en una habitación cómoda momentos después de llegar al hospital más cercano en la costa esmeralda para recibir atención inmediata y los demás se encontraron esperando afuera para confirmar que el resto de su equipo había salido de la isla a salvo. Fue entonces cuando Tails llegó con su preciosa carga que necesitaba ser revisada. Era la primera vez que veían a Sony desde su abducción y, naturalmente, querían ver si estaba bien, cada uno revoloteando a su alrededor como una hormiga obrera tratando de atender las necesidades de una reina muy espaciada. Eso significaba, por supuesto, que no había manera de ocultarles la herida del cuello. Knuckles se paseó a lo largo de la sala de espera en busca de noticias sobre Rogue, pero mantuvo sus ojos y oídos en la reunión que tenía lugar en la puerta. Con Amy y Tails flanqueándolo, Sonic había puesto una cara valiente, mantuvo su lado izquierdo oculto e instantáneamente trató de sonreír, y hacer bromas y actuar como siempre, apretando la mano de espió, chocando los cinco con Silver, chocando los puños. Charmilla sintiendo respetuosamente a Shadow en medio del parloteo de preguntas. Pero solo hizo falta un abrazo de uno de ellos, o una palmada entusiasta en el hombro para que Sonic chillara y se alejara, revelando todo. Decir que conmocionó a los aliados fue quedarse corto y la conmoción dio paso a la ira, la ira y la angustia. Pero si sabían algo sobre Sonic, sabían que él odiaría cualquier alboroto que se le diera, por lo que mantuvieron la boca cerrada y controlaron su temperamento. Esperaron hasta que se disculpó tímidamente y las enfermeras se lo llevaron antes de mirarse el uno al otro y descargar sus emociones hirvientes. Biggie Blaze permitieron que sus orejas se retorcieran contra sus cabezas y sus colas se movieran de un lado a otro, las alas de Charmy zumbaron en un tono inusualmente bajo y la piel de Espio comenzó a oscurecerse. Shade se dio la vuelta, Omega se quedó en silencio, Stick se desconectó por completo y en silencio, se escucharon siseos hirvientes escapando entre los dientes de la mandíbula de Vector. Cream enterró su rostro en Cheese, de quien mantuvo un fuerte control, sabiendo que Chao era sensible a la energía de Sonic y quería ir con él. Marin tenía la cabeza gacha y los puños apretados, mientras Silver y Shadow observaban en silencio a Tails y Amy moverse hacia el escritorio de la recepcionista antes de que sus espaldas comenzaran a tensarse mientras respiraban pesadamente por la nariz. Pero, de nuevo, se recordaron a sí mismos que Sonic odiaría que se armara un escándalo. Entonces, nada se dijo en voz alta. A Tails, e Emily Knuckles se les permitió ir y distraer a Sonic mientras se trataba su herida. Los médicos confirmaron que sí, la quemadura cicatrizaría y dejaría una marca levemente visible, pero, aseguraron, solo se notaría de cerca. Mucho más tarde, cuando a Sonic se le dio permiso para levantarse y caminar por el hospital, a Knuckles se le permitió ver a su esposa al descubrir que su bebé por nacer estaba perfectamente bien y que no había ocurrido ningún daño aparente se sentó a su lado cuando Shadow y Omega la visitaron. En ese momento, todos se habían calmado sobre lo que había sucedido. ¿Lo eres, de acuerdo? Preguntó Omega cordialmente, tratando de no chocar con nada mientras se paraba en medio de la habitación. Estoy bien, gracias, le sonrió Rolgo, sosteniendo la mano de su esposo y apoyando la cabeza contra la almohada. Bien, murmuró Shadow, sonriendo un poco él mismo. Puedo asegurarle al comandante que no está en peligro entonces. Él puede esperar un momento, seguramente, dijo Knuckles, levantando un trago para que Rogue lo bebiera. Ah, has conocido al comandante, Knuckles, respondió Rogue. Se preocupa. Si no fuera humano, juraría que es una especie de ave. Alborota plumas que ni siquiera tiene. Hablando de... ¿Alguien ha estado en contacto con los pícaros? Knuckles preguntó. ¿Hemos estado en contacto? Sí, confirmó Shadow, y fingen que no les importa lo que está pasando. Jet está más ansioso por saber cuándo Sonic volverá a competir. Knuckles se rió entre dientes, recordando a Sonic y cómo había puesto las caras más graciosas cuando dos bonitas enfermeras habían limpiado y vendado su cuello. Su hombro y la mitad de su torso estaban cubiertos con gasa y se había quejado como la mitad de una monia egipcia mafiosa. Los vendajes no serían necesarios por mucho tiempo, Knuckles estaba seguro, que ellos en Ergi se encargaría de eso. Tal vez las cosas finalmente puedan volver a la normalidad por aquí, suspiró Rogue, frotándose la barriga y sintiéndose cansada de repente. Solo mientras estés bien, señaló Shadow. Y que tu hija está bien, agregó entonces Omega. El bebé está bien, Rogue sonrió adormilada. Dicen que podría haber resultado muy diferente, pero, ¿a qué te refieres, hija mía? Shadow hundió la cara en la palma de su mano. Omega, gimió, ¿por qué haces esto? La madrugada empezaba a animarse con el canto de los pájaros y la gente que iba a trabajar. Afuera del hospital, algunos de los aliados se habían reunido por última vez después de haber pasado la mayor parte de las últimas horas turnándose para comer algo y recuperar el sueño, cortesía de los apartamentos separados para pasar la noche del hospital que se usan para las familias de los pacientes. O los sofás de la sala de espera. Entonces, Sonic se está recuperando, Rogue está bien, Charmy bostezó, supongo que todos estaremos bien. Eso es un alivio, dijo Vector, estirando los brazos. Bueno, muchachos, será mejor que se despidan. Krim parpadeó con sorpresa, sosteniendo un chis aún dormido. ¿A dónde vas? Ella preguntó. Después de todo lo que pasó, sería triste ver a todos irse y Krim se había acostumbrado a ver al equipo completo alrededor. Aún no hemos terminado, le explicó Vector. La vieja ira Robotnik regresará directamente a donde pertenece. No puedo decir que estará por mucho más tiempo, pero él así lo cuidará de yo. Las orejas de Quinn se crisparon. Lo siento por él, dijo en voz baja. Lo siento. Vector repetido. ¿Por qué sientes lástima por él? Se estaba muriendo. La gente se desespera y se asusta cuando se está muriendo. Tal vez por eso hizo lo que hizo. Eso es cierto, suspiró Silver. Pero no perdona nada de eso. Sin ser visto por ellos, Sonic, que había estado a punto de salir y unirse a ellos y comenzar a actuar como antes, escuchó su conversación y se detuvo brevemente. Tal vez había una cosa que debería hacer primero. Aira Robotnik estaba esposado y acurrucado sobre un colchón en la parte trasera de una de las camionetas de Gun que los Chaotix iban a usar para transportarlo de regreso. Se había negado descaradamente a recibir atención médica y no ponía un pie dentro del hospital, así que allí se quedó, envuelto en una manta gruesa. Dos agentes lo vigilaban de cerca y se movieron para interceptar al erizo cuando Sonic se les apareció por primera vez. Cinco minutos, pidió a lo que los agentes, considerando quién era, le concedieron. Aida no estaba en una forma particularmente buena cuando Sonic lo vio. Se apoyó contra la pared y sus ojos parecieron brillar un poco cuando vio quién había venido a verlo. Sonic le hizo. Su voz sonaba ronca y claramente estaba cansado. Temblaba de vez en cuando y tosía violentamente, ya sea por los resultados de su incendio provocado o porque su corazón intentaba rendirse después de soportar todo el estrés que había puesto sobre él. Sonic lo miró fijamente y el hombre le devolvió la mirada. Aira Robotnik, le respondió Sonic, hablando con él de buena gana por fin en mucho, mucho tiempo. Aira reconoció esta hazaña y sonrió apropiadamente, como si esta simple acción realmente lo hubiera conmovido. ¿Tú, me recuerdas? Jadeo. Sonic no iba a arrullarlo con una mentira. No. Observó cómo se desvanecía la sonrisa de Aira y el humano comenzó a respirar lentamente por la nariz mientras sus hombros se hundían. Pero lo haré ahora. La ceja de Aira se elevó y comenzó a sonreír de nuevo. Tú, dijo Sonic con cierta dificultad, desviando la mirada, mataste a mi familia. Sí, respondió Aida. Ese fui yo. Sonic deseó que los dos guardias no estuvieran parados afuera para escuchar potencialmente esta conversación, pero no había nada que se pudiera hacer al respecto. ¿Para qué? preguntó. ¿Cuál fue la razón de ello? Aida miraba a Sonic con nostalgia y tosió de nuevo. Porque yo podría, respondió. Porque yo era ese solo el hermano. Quería ser temido. ¿Cómo? ¿Cómo él? Iba a usarte para, para darme vida y hacer que la gente me temiera. Un pensamiento vino a Sonic. Lo que ves es lo que obtienes. Y volvió a mirarlo y preguntó: ¿Cuando me miras, qué ves? Aida miró y tarareó cariñosamente. Pe esperanza potencial, dijo en voz baja. Y destrucción. Sonic se preguntó brevemente qué era lo que vio Eggman, pero pensar en Eggman hizo que le doliera el cuello y se sacudió el recuerdo. Lo que ves es lo que obtienes, dijo en voz baja. Aira parecía como si no estuviera entendiendo muy bien ese comentario. Hay médicos aquí, explicó Sonic. Ellos pueden ayudarte. Los ojos del humano parpadearon. No, Aira grasnó después de un momento para darse cuenta. Eh, tú eras esperanza. Ya no. Ahora, eres solo destrucción. Me destruirás. Como si destruiste a mi familia. Posiblemente. Sonic le fruncía el ceño ahora. ¿Qué significa eso? Tal vez, Aira se rió entre dientes. Como yo, tienes familia por ahí. Tal vez.